dañando la hueputa grabadora, cagada. Yo la dañé. ¿Cómo que no sabes quién dañó la hueputa grabadora? ¿Ya es quién la dañó? Y yo tengo la culpa, pues, porque no la escondo. ¿A quién te encontré a la casa, cagada? Ma, no me pegues. Yo no tengo que entrar ningún hueputa. No, yo la dañé. ¿Por qué la tan boba? Mira que esta mujer me hacía mi macho sin música, cagada. ¡Feliz! ¡No te vas a ir! Ya me acuerdo, porque tiene que pegar, manda a pegar otra más buena hijo de puta. No, no, que come la hijo de puta, es cosa mía. Milton, usted me cogió la botella. Ay, me la prendió. No, ¿cuál botella? No tengo ninguna botella. No, sí, pásemela. A ver, usted la tiene. Venga, Mónica, mi amor. Mónica. Mónica, venga. Esto no es por la botella. No. Oh, yo no tengo nada. Ya no se la escondí. Es que además usted para qué fue nada de eso por ahí. No, a ver, que es que yo no la compré para usted. No, pero para qué fue nada de eso por ahí. Usted no, Mónica, venga. Venga, mi amor, venga. Amigo, mi amor, ven. No me moleste. Esa que yo se la quiero, venga, Mónica. Ah. Mónica. Ah. Qué pica. Yo la vi con unos niños, paso por ahí. Venga, vamos a vender rosas, sí. No chupes alcohol, que es que solía hacer a mí, sí. Yo guardo el saco si se queda conmigo toda la noche. Listo. Mónica. 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 Ay, no, venga, yo sé mal que está muy ensaculada. Mónica, venga, venga. Tú sabes que yo le quiero mucho para que me la roba. ¡Ey, Cela! ¡Ey, qué te pasa, Cela! Hombre, que es la gusaneadera que vos tenés aquí, hombre, a ver qué pasa. Ver, es que Luz Elena me mandó saludos. ¿Cuál Luz Elena? Luz Elena, parcero, la tetoncita. ¿Dónde está ella? No la veo por ahí. Oh, ya no está por ahí. Oh, por. Es que ella me dijo que le dijera a usted que se encontraran en Yarillá. No, qué pereza. Señor, me va a colar con una rosita. ¿Quieres que te compre una rosa? No lo quiero. Hágale, cómpramela. No la escucho, no, que no quiero. Porque no pensé que usted... Viejo y cuerpo. Me fuera infinita. Esta gran ilusión que tengo yo, que tengo yo. Yo no me imaginé en usted iba a encontrar. Es el tipo de hombre que quería yo, que quería yo. Cuánto diera por tenerlo. Mi vida entera en las aguas. Descubrir en mis
y en esos ojos tan bonitos guarda. Amor, ¿y tú qué sabes? Es que ya me lo compraste. Ah, seguro. Algo muy bonito. No. Hola. Colabora con la Rosita. Ah, pero ¿a cómo son? A mí. Ah, no, muy cara, mi amor, muy caras. No, cara, no sabes que estas son las rosas del amor. Sí, la verdad que están muy lindas. Hágale para la noviecita. Hey, muchachos, ¿ustedes son años que vienen a Miramar y que venden rosas? ¿De qué colores? No, ella uy, es mona. Blanquita, con unas pequitas, cabello largo. Yo no la conozco. Se llama Mónica. La que tiene la cicatriz acá sí, es Mónica. Ah. Anderson. Milton, ¿ya voy? Bueno, gracias. ¿Sabes que vaya el periquito? No, todo bien. Ah, todo bien, mona. Suerte, pues. Bueno, feliz Navidad. María, mamá, si te sé que saliendo por aquí solita. Con esas piernas, yo me la robo. Anderson, vea, esa peladita está buscando la novia suya. Sí, ¿para qué, mamá? ¿Sí? ¿Para qué la está buscando? Es que estoy preguntando por Mónica. Ah, es que nosotros no la hervimos, ¿ok? No, muchas gracias. Alex, aguanta la peladita. Uy, que aguanta. Eso es lo mejor que yo he visto por acá. Sí. Yo le doy lengua a los mangos. Y aguanta el golpe. ¡Qué piernas! ¿Es que son vos o qué? ¡Vengo, mi cancela! Dale pues, mija, a ver. No pasa si los estamos vendiendo rosas. Voy vendiendo rosas. No. Hágale pues, mija. Ay, no, Julio, me burlé, mi hermana. Venga. Usted no es la que le pegaron, Julio, en mí. Venga. No, usted no es la que se entiende. Ay, mi amor, ¿qué le pasó? ¿Por qué estás llorando? Esa gonorrea es la que me pegó un bolillazo. ¿Cuál gonorrea, güey? No, pero hoy allá de los 60. Pero venga, no llore más, que acá gonorrea ahora sale. Yo ahora lo espero. Oiga, papi, no lo olvide que hoy estamos cumpliendo 15 días. Sí, 15. ¿Y usted todavía cuenta los días? Claro, y si no, ¿entonces qué? No los cuente que así fuimos a juntar hasta 30 o más. Dios me prometió que me iba a colaborar para el estreno. Ah, sí, yo la voy a regalar para el estreno, mi amor. Venga mañana aquí a la bolera por la plata y... Eso está enloqueciendo mucho, guardia, se sacó. Estoy bien, mi amor, yo sí soy. Yo ahorita termino de vender estas luces y yo le quiero a las 70 a las 11. A las 11 las espero por allá y no me vaya a faltar, ¿puedo yo? No, yo no le falto. Hasta luego, pues. ¡Mónica! ¿Tienes que...? ¡Venga! Más contenta. ¿Por qué? Ah, ya arreglé todo lo de hoy mañana. A mi buena Faustina. Esta peladita me la encontré perdida por aquí. Sí, esta peladita es de Miramar. ¿Qué onda? ¿Usted qué hace por aquí? Volé de la casa. 23 de diciembre volé de la casa. ¿Y por qué? Porque mi mamá me pegó muy duro. Muestre. Mira cómo me volvió, mira. Ay, no, mira, es que la mamá son muy gonorreas. Usted tiene que hacer respetar. ¿Y qué hizo? ¿Dónde va a dormir? Tocaría en la calle porque mamá ya no me recibe. ¿Qué? ¿No la llevamos para la pensión? Sí, con nosotros hay mucha gente porque conmigo no duerme, pues. Ay, pues que usted como es de achapado, usted quiere dormir con ella. En la mía tampoco. Eso. Está en achapado. Duerme conmigo, Andrea. Tranquila. Vaya, por ahí derecho, ya le presento a dos amigas. Ah, mucho gusto, José Rafaelín, cuchara, pues yo te veo. Oiga, ¿qué le iba a decir? Yo me fui de la casa porque mi mamá no me dejaba salir a bailar con mis amigos. Y la chimba. Ella me tiene que dejar bailar con mis amigos porque es que yo ya soy mamona para que me mande. Eso dígale así, mija. Sí o no, Judy, que esa playita aguanta para golear. ¿Qué le pasa? No aguanta para golear, madre. No, hija. La va a poner a robar. Yo le voy a dar el plante para que ella se ponga a vender rosas, ¿sí o no? Le voy a dar mi plante. Ah, sí. Bueno, me voy a bailar, ya. Cachito, no, a mí mis rosas. Ah, espera un momentico. Pero espérese. Pero no me grite mi hija. Vea, coja estas, pues. Vea, usted me responde por las rosas. Oiga, pero ¿cómo así, hermana? Y entonces, Claudia, ¿qué? Ya sabe que usted en balas y esa playita no le responde por eso. Sí, ¿verdad que usted me va a responder a lo bien? Sí.
Vámonos, vámonos a hablar con Claudia mismo. Mónica, ahorita nos vemos. No, sí, listo, todo bien. Oiga, no, ¿sabe qué? Si ella no quiere dormir con usted, tranquila, que todo bien, quedarme conmigo. Usted no tiene pata. ¿Dónde estará pues Claudia? Hey, ¿quién es el que te está saludando? A ese, un papito. Hey, Claudia, parcera, venga, sí, todo bien. Muy bacana que esté parce por aquí. ¿Yo? Ya, vea, pongan la trampa que yo no le respondo a usted, puedo apuntar nada. ¿Sabes que es cuñadita de Claudia? Sí, yo soy cuñadita de ella. ¿Por qué? Yo di las rosas. Las rosas, ay, yo se las di a una amiguita mía, venderla. ¿Por qué no? Yo que voy a trabajar el 23 de diciembre. Usted muy conchuda porque yo le mandé la rosa a la cachetona. Todo bien que yo le respondo por la plata. Ojalá me responda por las marcas como la señorita. Suerte. Ahorita hablamos. Todo bien. ¿Sabes? Pero es que usted tampoco tenía por qué pegarme por un hijo de puta grabadora. Dígale que usted mañana va a ir. Yo mañana voy a ir por la ropa. Y me voy a ir de esa casa y voy a descansar de usted si quiere ir de esa otra boba. Despegue la hombre vieja hijo de puta careculo. Se llama el paría. Colgó. Ay, qué va a despegar, venga. Ahora que me acuerdo, yo tengo una telita. ¡Ey, Mónica! Que me tiene que ir. Mónica, ¿a qué? Que vaya acuerdando de Judy, que la está esperando. ¿Dónde? ¿En la cual? Es Andrés en teléfono. ¿Qué hubo? ¿Y entonces qué? ¿Más me la hace plata a mí? ¿Qué? ¿Ya le toca a mí? ¿Ya le toca a qué? Oigan a esa, que ahí estamos turneándonos. No, turneándonos no, pero la peladita que consiga el plante con usted no va a quedar vendiendo ropa aquí. Ah. Me acompaña, que me porque viene y me casca. No, usted va a quedar ni la cucha por aquí, hombre. ¿Qué le pasa por aquí? La cama apunta y pata a palo. Usted sabe que le gusta que le insulte la suya. Entonces no me insulte la mía, ¿sí? Pero todo bien, que ya no es nada. ¡Mónica, qué hubo, parcera! ¡Qué hubo, mía! ¿Qué? ¡Claro! Sí, estás, oiga, ¿quién es esa pelada que está con Claudia ya? Ah, esa pelada, la pupa. ¿Te recuerda la pupa? ¿Cuál? La pupa que los parchachos da cada semana. Sí. Ay, vamos a pedirle ron. Ella tiene ron allá, vamos a pedir. Vamos. No, usted que se va a sentar aquí para que por esa maricosita no saque. ¿Y por qué? Además, las porque ya es menor de edad mía. No, yo no necesito tampoco estar restaurando ahora con usted, mía. Vos te vas a recordar de mi quita María. De mala, mija, de mala. Pucho, me va a comprar una roseta. Ay, mi amor, mira, ya me regalaron una. Ay, pero es que esta está muy feita. Ay, pero me la dieron con tanto amor. No, pero mira que esas son más bonitas. Vean, cambia esas a toda palia, cambia esas son más despiertas. Están bien bonitas, ¿verdad? Cómprale una a la muchacha que ella quiere una y ella es muy bonita, se merece una. Va a dar 5,000 todos por eso. Va, 5,000 y me hacen mil y se encima la cajita de chiste, vea. Ay, sí. Bueno, está bien, te la pago. Ay, gracias. Las pequeñas mentiras que tú Mami, yo me quiero quedar en la novena. Bueno, se quedes, no se va a mover de ahí. Que ya está aquí a la recoge. Ven a nuestra chamba, niñito, ven a nuestra chamba. No, ¿viste, Lidia? ¿Vos no sabés dónde está Mónica, la sobrina Mónica, tuya? ¿Y por qué Mónica? No, es que le pegué una pela a este hijo de puta de la Andrea y se fue de la casa. Me llamó por teléfono y me trató lo más de mal. Y yo pienso que debe estar con la sobrina suya. No, Lía, yo hace tiempos que no veo a Mónica. Ella venía de vez en cuando por aquí, pero ella por aquí no ha vuelto. Ay, yo no sé dónde está este hijo de puta. Mira la hora que es. Cagarita,
parcerito. ¡Hola, chocolatito! Enano, tengo gonorrea porque en caleta, vamos, es que el traído es que viene enfierrado. No, es un chirrata que yo tengo ya de tiempo. Veníamos a pillar, vamos. Pues. Hey, muchachos. ¿Qué pasa, Donet? Pues sígame en un barco, estoy que me trajo. Sí, yo también estoy todo arañado. Todo bien. Yo gonorrea, ¿por qué te escondes? Hey, salí a café. Pues, tío, vení, pues. Jalo, vení, pues. Jalo, jalo. 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 ¿Qué hermano, qué pasa, hermano? ¿Qué es gonorrea? No me hacen nada, hermano. ¿Por qué están llamados gonorrea? ¿Por qué te van a llamar barata? ¿Qué hacerás con nosotros? ¿Ah? ¿Tener el pecado con nosotros o qué? Ah, pues que ustedes me estaban mandando los cositos. Callado, gonorrea. Mira cómo le pega la gonorrea, que de pera. Déjame explicarle, hermano, déjame explicarle. Si no tengo areta, hermano, ¿y qué me maltrata así, hermano? Enano, raquetealo, raquetealo a ver si tiene areta, enano. Claro, esta es, te con piro, razón. No, no, si no mata, te piro. Tráigame algo, no rea, tráigame. Tráigame desde chome. No penses que no vas a hablar, y si hablas, care perra. Parcero, parcero, ¿qué le pasa a usted, parcerito, hermano, que se llama de un barco con unos huevón? ¿Qué le pasa a mí? Pues que yo pensaba que tenía de bonito, Néstor. Llamaba a barco de gonorrea, llevábame gonorrea. Ahora me pase gonorrea, pues, suerte, pues. Pegar aquí gonorrea. Péguenle de barito, pues, péguenle de barito, pues. Péguenle de barito, pues, ¿cómo me van a caer, pues, gonorreas? Que mañana 24 vamos a hacer la fiesta en la cuadra, vamos, porque tenemos la cuadrita bien bacana, ¿sí? ¿Qué? Bueno, ¿sabes? Sancochito. Venga, ahora vamos a sacrificar el chivo, Néstor. Para la noche, regálame el chorrito. Pero está ahí muy desequivo, parcio, y se descontrola. Ah, regálame el chorro que todo oye. Ah, te oye, parcerito. Gracias, amigo. ¡Ey, Tarco! ¡Tarco! 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 Oye, esta gonorrea nos da yo 24, me gonorrea. Ay, madre, que ya lo mataron. Ay, el cachito me da la peladita que usted me va a presentar. Ah, sí, esa parcera, ella es la que le está vendiendo la rosa a Mónica. Mucho gusto, Claudia. Andrea, si se maneja bien, no hay comida y dormida. Ve el cucho del carro, ven y vamos que la liga. Hey, Mónica. ¿Qué hubo? Yo voy para la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella quiere conocer a Anderson. ¿Sí? Sí, porque es que usted que es con Anderson. Yo soy la novia de él. Sí, yo no sabía. ¿Cómo que no sabía? Mentira, pa, yo le presento la famosa novia de Anderson. Marcela. Mónica. Muy tapito. Y bueno, ¿ustedes que están burlando de mí o qué? Mejor vámonos, que yo meto un billete falso por allí. Responde por todo. ¿Qué hay? ¿Bien? ¿Bien o qué? Sí, bien. Ay, pero no me toque tanto ahorita. Ah, pero si nos toca. Ay, pero si tú me tienes que tocar. Todo bien, mamacita. Ay, cuál gonorrea. A ver, ay, usted sí mantiene el papel de aquí, qué pereza. Ay, me ha regalado esta credencial. Ese es el aguinaldo, mamá. Ah, cuál gane. Oh. Aguinaldo gonorrea, hijo de puta. Además, ¿sabe que por irme a bailar con ustedes se me perdieron 20 rosas? Ah, ¿sabe qué? 20 rosas y son a 1000 capas. Eso no apenas para un piro pistolero, ¿cuánto vale? Yo le pago esa hijo de puta. Yo digo, ay, espera, yo despacho a esta peladita que es amiguita a mí. Pero
venga. No, espere, que voy a escuchar a mis amiguitas mías, ya vengo. Espere, espere. ¿Y usted qué hace ahí? Ay, mijita, con un muchacho, mi hija. ¿Usted qué cree? ¿Y ese qué? Un amiguito mío, vea. Se llama Andrés. ¿Sí? Sí, me da la ropa. ¿La ropa? Sí. Papito, papito. ¿Qué? No creo que lo voy a comer, que se la va a dar así porque es mía. Ah, pero es que... ¿Me acompañó la atenta? No. No, se pide así como mexicano. No. Necesito decirle una cosa. No, vea, ¿sabes qué? Espéreme que te voy, mami. Pues sí, vaya, pues vaya. ¡Yo, papá Giovanni! ¿Cómo, mami? ¿Qué más? ¿De qué? Bien, mátese la Lali. Ah, no, mi amor. Quiere más bien a respita, el soradito mío, va. Oiga, mi amor, ¿dónde está Judy? Está en la tenta. A mí me dijeron que estaba con usted. ¿Conmigo? No, ya fue para la tenta. Pero cuando vamos a mi hija. Vea, ahora lo que le pasó al peladito. Se quemó. Ay, muestra dónde quemó. Ay, hijo de puta. Ahí solamente. En el pie. Pero sí, pie, ya no le pasa por estar jugando con una marica pólvora. Pobrecito, ¿sabe qué? Voy a llevarlo al centro de salud. Si quiere, vamos por Judy a la detenta y después vamos los tres y lo llevamos, ¿listo? Ay, es que no puedo. Estoy acá con unas amigas. Venga, vamos. No puedo. Aquí. No puedo, papá, yo. Ah, todo bien. Trampa no más. Suerte, entonces. Vale, chao. Deja de ser grosera, hombre, culicagada. ¡Cállate! No, no, vas a hacer meter pues en un problema, hombre. ¡Es que la molinera! ¡Sapo, hijo de puta! ¡Coquiume! ¡Sapo! Ay, qué chimba. Ah, no, pero soy lo que me va a tocar ahorita, parce. Vea qué chimba de alumbrado, miran chimba de alumbrado los que están diciendo. Vemos los alumbrados y nos vamos para un motel, ¿usted sabe que? Ay, no, mi amor, yo para un hotel no me puedo ir. No. Es que mis amigas me están esperando. Entonces. ¿Cuánto me va a dar? 15. Ah, usted sabe que la vuelta es breve, ¿verdad? Claro. Yo con el hambre que le llevo a usted, mi amor. Pero yo no me lo debo meter. Entonces, ¿qué haremos, pues, mi amor? Me llevo nada más tocar y a la mamá la esté. Bueno, listo. Pero vea qué chimba de alumbrar, hermano. ¿Sí? Ahorita, mi amor, ahorita. No me toque ahorita, ahorita. Mira, nota de campana. Niña, venga. ¿Pero dónde estás ahora, mi amor? ¿Usted qué está viendo por aquí? Yo escucho, yo estoy vendiendo rosas. 24 de diciembre. 24, oiga, 24. No, apenas son las 10 y media. ¿Las 10 y media? Oigan a mi papá. ¿Está muy borracho o qué? Ligeramente el encorazo. ¿Qué razón? Las 10 y media. Pues pucha. Te lo ganaste, mi amor. Lo regala. Es con cariño. No lo van a botar. Cuidado, cuidado, ahora te cae. Ah, gracias, escucha. Yo le pague que la gente lo acompañe. Del cielo. Gracias por lo escucho. Lo de la Virgen la quiero mucho. Y el cielo espero encontrarlo. Cachetona. ¿Qué hombre? No va a abrir. No va a abrir, oigan a eso, ni que vas a llamar. Ah, pero mal, la peña que nos van a pillar. Habrá sí, por ligero. Sí, espérate que está chimba, no quería abrir, hombre. Cachetona. ¿Qué hubo? Está mal parida, hombre. ¿Es usted? Venga, le muestro una cosa que me regalaron. ¿Cuál cosa, hombre? Ni a ver. Mire, muchachos, me regalaron. Para mí que esto, lo mandó y va a botar el regalo mío. Ah, sí, ay, venga, yo miro.
Ay, no son de números, sino de muñequitas. Es que mira, elegancia, me lo va a vender. No. Mami, esto es un regalo que le voy a hacer a Andrés. Ah, se va a poner de cachona, véndamelo. Es que me la chimita. ¿Y usted de dónde sacó tanta plata? Ah, por ahí. Véndamelo. No, pues está muy trabado, ¿qué? No, no. No, véndamelo. No, vámonos para la defensa que necesito ir un visaje con... Vamos. No, no, papi. ¿A cómo? A 300. ¿Sí? Es que a mí me regalaba la aguinaldita. Pero 4.000. No, papi, mañana le doy el aguinaldito. Ah, pues ella me la pone, era mi ilusión. Ah. María, mami, dale piquito donde llega el papel higiénico, mi amor. Bonito. Mi hermano. Está malito de ahí. Rápido, pues, hombre, que se vea para nada. ¿Cuál le debo? Rápido, no, mi hijo, venga, déjeme, hermano, que tengo a papá, mire, que hace una bombita. Yo, hermano, venga. Vea este pelado aquí, no, hermano, todo desatinado, hermano, ay, venga. ¿Qué pasó allá? No, pues tumbándome, hermano, como siempre, ya di la plata, ya di la plata. Yo le entrego, pues, lo que era amor suyo, todo el que era plata, hermano. Chao, pues, lo pide. Sí, hermano. Sí, casi la espera del plato. Hay que maricones para la oficina arreglar el cuento de mi papá, pues. Pero, ya. Hombre, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo que no me pegué, hombre? Si así es, ¿no? ¿Ah? María, mi amor, qué chimbita y ombligo para tomarse un roncito. Un roncito, oiga. Si yo de... Ah, usted no fue la novia mía. Ah, ojalá fuéramos novios, de verdad. No. Lidia. Va y me trae un pincho. Y ya está aquí que no le andando con la pituja porque me voy bien duro con mis compañeros para usted. Bueno, allá pues. Es que. Va a regalar la luz. No, ahora sí. Es que lo mío, todo bien. Choco, venga. Lávame. Ah, ¿cuál? Lo mío, no. Ah, ¿cuál lo mío? No, Choco. Ay, pues, puta. Es que, ¿qué? Todo bien. No, no. Que ya uno he traído. Suelta con Torrea. Ya el verme ha pillado cigarrillito. Ah, sí. Venga, mi amor, todo bien. Ah, bien. ¿Cómo estás? Bien. Ay, ese muchacho tan lindo es que tirándome los carros, ¿sabes? ¿Y entonces qué estás esperando? Nada. Uy, mira. Viva Marcela con Andrés. Espérame aquí, espérame aquí, yo voy a Jesús. No, venga, vamos, venga. Andrés, por favor. Yo, mi amor. ¿Qué es la confiancita que usted tiene con la peladita? Ninguna. Es que no puedo hablar pues con ella, pues. No, pero es que esa confiancita como tan íntima que tiene. No, yo sé cómo no le digo nada cuando se está con sus amigos hablando, con los parceros míos. Yo se le digo nada. Ya sabe que venga, mejor hablo más. Tengo una credencial. Espera, que la yo se la muestro. Ya, ¿dónde la robaría? De un carro, marica. Sí, Dad. Me la robé de un carro. Mi amor, por ti sube hasta las estrellas. No está chimba, hijo de puta. Es que es muy diferente en la forma que se, en la forma que se habla con él. ¿Usted cree que es que yo no lo he visto? No, pero usted no se sabe, mi amor, que ya le que quiere saber usted. Venga, pero ¿por qué se va a ir? No, 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 desea mejor. Antes si quiere, si quiere, o si no, 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 no seguimos. Antes sabe que decíamos, no, dígame, mi amor, si usted sí me va a dar el 24, usted me dijo. Esta peladita que no hace ni cosquillas, yo creo que cuando están pichando. ¿Usted le costa, mijo, qué? Pues yo me imagino, a mí no me costa, me imagino. Oiga, pero esa creencia la son linda. Sí, entonces, ¿qué? ¿Claudia de la lleva, sí o no, Claudia? Sí, pasa que yo le hago lo que sea para ti. Y las pues entregue, se la confío en usted. Pero ya, claro, el plan va a salir una chimba. Todo bien. Es que, parcero, todo no, bien. No, 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 ¿qué te vas a robar eso? Deja eso quieto. Pero te veo muy arañado, pues. Ey, 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 nos vamos, ey, no. Ey. Fresco, ay, profe, después hablamos. Usted me dio gramos, papá. Usted me dio gramos. ¿De cuándo? El viernes que vino todo loco, ¿sabe qué?
que les diera 2 gramos. ¿Quién se los debe? ¿Quién? No. Papá, es que vienen los poloches. Ay, marica, vienen los tumbas, vámonos, que estoy cargo ahí, ya. No, pues se maneja, pero esa diga en el racho, no nada, la simba. Eso sí no me aguanto yo. Hay que decirme la marihuana que quiera, pero nada de eso. Ah, es que lo que piensa en la vida. Oye, mi. Esto es para la alma. Eso es lo que va a hacer usted en la vida, vea. Esa navaja. ¿Cómo es la navaja? ¿De quién es la navaja? Es mía. ¿Usted por qué le guarda cosas a él? Es que no es de él, es mía. Vale, yo soy cuidado, una rata se me ha caído rosito ahí, y también. Ay, no, choco, hermano, es que usted cada que está roche, hermano, no viene y me paga la chigua en mi hijo. Hace que golpe todo bien. Diga, porque lo que está loco, sí que me la amo. Bueno, ay, trágale, pues. Si no me lo voy a llamar y lleves, pero ya sabe que sí. Consígueme, tira la mano. Oye, bien, mijo. Me trae las copas. Porrado, yo mismo. Uy, ¿sabes qué, choco, marica? Vamos a meternos eso y una parte. De una. ¿Sabes qué? Y esas copas para que comamos el quieto, parcero. ¿Sabes qué? Digo una cosa de una vez. ¿Cómo es? Una de otra. No conozco a usted mismo, hombre. ¿Para qué sabes que no es una amiga de temas? ¿Sí? Ay, ya las copas y vamos a golear. Chingue. Todo bien. Entonces, bien, parcero mío, es una. Ay, Andrés, ¿antes qué fumar? No, usted a mí que me va a poner a fumar de eso. Hágale que estoy muy chimba, se la pone a hablar todo chimba. No, usted a mí que me va a poner a... Hágale que todo bien. No, y a mamá. Ay, que eso le arde un poquito, pero nada más. No, y la pone a hablar. No, mi mamá me pilla. Usted puede acá comer de su mamá. Hágale, no, se pone. Eso no es la que chopa, sino uno. Hágale. Ey, negra, espérame una teta que yo te pelo el guineo. No, venga, panda. No, venga, que la suerte. Venga, que necesito hablar con usted. Oye, venga. ¡Suerte, venga, suerte! ¡Suerte, suerte! ¡Ey, cachetona, ¿pa' dónde va? ¡Ahora hablamos! No, cabrón, y me va por aquí embalada. ¡Otra vez por allá, ahora hablamos! ¡No está tan mal cumplida, eh! Vámonos, Pachi, que le quiero hacer una preguntita. No, a celos otra vez. No, a celos no es Anders, ni tú y yo nada más. Pero ya vamos a ir, guarda el saco. Ah, yo guardo el saco. Papi, yo quiero que usted y yo pasamos el 24 juntos. Sí, mami, ya ande. En la pensión, que vamos a hacer una fiestecita. ¿Y cuándo? Mañana, mami. Vea, ya son las 12 en punto, ya estamos el 24. Sí. Y ya se regala. Ah, está muy chima, me la voy a regalar. Sí, es la que Nando que le voy a dar. La palo, pues, mi amor. No pasa mal 24 minutos, yo no sé. Mi amor, ya me quitas tan linda. Sí, está con la cara linda, esa gorra. Ah. Y ese crespito. Ey, mami, vámonos de aquí, que ese hijo de puta nos está mirando. Muy enamorado. Te has agarrado muy fuerte. Ah, hijo de puta. Es que piro. Ah, chicha. Ay, güey, puta, cómo me cayó. Anderson. Vámonos, que nosotros estamos bien. Pelado, me raspe la cara, ayer. Ah, ¿para qué, mi amor? Marcela le mandó esa atención. Vámonos. ¿Qué tan vaca?
Y que si se van a cuadrar. Claro, ¿cómo? Mi amor por ti sube hasta las estrellas. Dile que anda, nos vamos a encontrar. Cita. ¿Qué es esto, con? ¿Usted qué? ¿Y usted cómo se está haciéndole los cuadros? De malas. ¿No, cuál que de malas? De malas. ¿Qué, oye, usted me iba a enamorar, piro, hijo de puta, sí? ¿Qué es esta porquería? 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 ¿Qué es porque estás peleando por él, malparida? ¿Por qué? Usted le debe estar tirando los carros. ¡Camila, da la cara, porque sí! ¡Dale, dale! ¡Dale a esa puta por tu marido, dale! ¡Dale, dale! ¡Pero dale a esta perra, hijo de puta, duro! ¿Por qué la bomba viendo que usted me dio la credencial? ¡Ah, sabe que usted es más! ¡Vea, Mónica, si vio que ella me dio la credencial! ¿Cómo así yo y mi hija? ¿Usted qué? Ah, yo sí será y mi hija, ¿por qué? ¿Por qué? Ese maldad no la quiere a usted, hermano. ¿Qué pasa que te pone a gastar tiempo en él? O sea, a lo correcto, ese man no la tiene sino a usted por parche. Por parche. No, usted me la torcía, mi hija. Igualito que usted lo parcha él. Mónica, venga, venga. Ah, ¿sabes que yo soy un hombre también? Mi amor, olvídate las peleas. Vengamos a ver usted y yo. Sí. Anderson, eso ya no me puede decir. Quita el saco de la boca que le está poniendo muy malo. Ah. No, 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 es que no vamos a estar peleando puro saco. Ay. No, hablemos acá. ¿Qué vamos a hablar, digamos? Ay, es que yo. Ay, ¿qué? Ah. Mónica. ¿Qué hubo? ¿Por qué vas a estar llorando? No, me arcane. Sí, ¿sabes? Venga, que allí tengo dos dedos guardados. Pues no tengo botellita. Ya para que la consigamos, que usted sabe que todo bien. Listo. Vea, yo le doy todo bien, vea, yo le doy. ¿Sabe qué? Va a ese los pitazos mientras yo le sigo. Yo estoy seco. Écheme. Con su iba. Tampoco. Ah, es que tengo una lasaña. O sea, que yo a usted no me le llamo y yo a usted la quiero mucho, ¿sí o no? Aunque usted me ha demostrado que usted me quiere también. Y sabe que usted no se le ve la Anderson, ¿no? Sí. Es que yo sé que si usted se le ve la, sabe que es porque usted tiene la razón. Sé como lo quiero, lo puedo olvidar, así fue puta. ¿Bien o no? Bien. Aquí en mi vida. Ah, bien. Estaba preguntando allá por usted. ¿Sí o no, mi amor? Sí. Yo estaba allí. ¿Sí o no? Que vine y le pregunté por él. Vaya a la casa. Le pasó la cara. No. Es que tuve un problema con la maricona. O sea, toda hora peleando. Mónica, toda hora también. Peleando. Ah, bueno. Si no, échame cantaleta, no me eche pues hermano. Mira que tengo que decir una cosa. ¿Y qué cosa? Sí, eres su mamá. ¿Y qué estuvo haciendo en el mamá? Le di la liguita para que nos tuviéramos mañana una natilla y que hiciéramos con ella mañana. Listo, vamos a estar juntos. Venga, mi amor, vamos. Venga. Ay, no, es que qué presa mi mamá, tanta canteleadera que he hecho. Ah, pero eso no es para vos, le va a estar conmigo mi vida. No, es que no. Mi amor, se queda conmigo. Una cosa, la otra es que nos hablamos de acá. No, es que yo quiero un 24. Leve, rumbeando. Es lo que sale más trabajo, chile, hijo de puta, estar peleando y todo, ¿no? Ah, bueno, a mí no me cuape de eso, control igual. Venga, lléveme a la fiesta. ¡Ey! ¡Mira! ¡Venga! Yo, mamita, ¿a dónde va tan solita, mi amor, ah? Ave María, tan bella y tan solita por acá, mamita. Camina, mi amor, camine. ¿Sabes qué pirodita es? ¡Hijo de puta, piro! ¿Cuántas gonorreas que me están pegando en las flores? ¿Dame estas tres gonorreas, son?
mirarlos con cuchillos, verlos, verlos y con cuchillos y los esconden. Miro. Mira esta otra gonorrea, ¿eh? Y que con un cuchillo detrás de un palo. Oye, Piro. Esta gonorrea. Ay, ay, ay. Usted está muy engalochado. Yo no veo a nadie. ¿Sabes que si me llamo la plata, la de cabo es para la bolera? Sin roncar de nada. ¿Y el qué? ¿Quién es? ¡Mónica! 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 ¡Mira, Mónica! ¡Mónica! ¿Qué le pasó? Ya, señor, no le hizo nada. No, que me va a hacer ese viejo. Y se me dan el zapato. Entonces, vamos a Miramar. No, sí, vamos pa Miramar por mi ropa. Usted me prometió. Esta gonorra está muy pepón, está en zampón. Uy, choco, marica, ¿sabes qué? Mira el traído, huevón. Es que ya, pues con la gonorrea. ¿Dónde es esta gonorrea? Pero, ya, vea. ¿Cómo es esta gonorrea? ¿Dónde está esta gonorrea, hombre? Mira, me está mucho. Se vino por mí, ¿cierto? No, yo no lo voy a botar. Andrea, Ana, mi mamita. Está linda, ¿cierto? Mamita. Por mí, no sabes más.
sé por qué se fue y no me llevó. Mamita, venga, no se vaya. No, no se vaya, mamita. Ay, mamita, mamita, no te vayas, mamita. Mamita, por favor. Mamita. Mamita. Mamita, no se vaya. ¿Usted qué es lo que está viendo? Mamita, mire la. Yo no la veo. Lo que, lo que usted está viendo, ¿sabe qué es eso? Insinuaciones. No, no, no. Nada más, mamita, esa que mi mamá. Usted es amigo que me va a acompañar a sacar la ropa. Se, que vamos, no. No se va a ir. Me parece muy mal. Trabate, hijo de puta, ¿qué haces para la paila? Yo tengo que orinar, ¿sabes qué? A los encados, orino y ¿sabes qué? Justo la bolsa con me preocupa, Neto, que yo y los pies al suyo. Yo le meto espara, maldito. Yo era paro, era pegado hasta el hijo de puta. Yo meto el pelo por usted. Yo meto el pelo por usted a la hora que sea también. No, 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 hijo de puta. Présteme el hierro, Neto. No, se va a meter al parcero. Se me ha probado para la vida, se ha probado, ¿no? Marco, parce, no chimba el chivo, parce. Arme el chorro. Ya lo suyo. Ya la devuelvo. Yo no le tengo un par de vueltas, yo te sé de honesto y se me entregó todo completo, hombre. Bien, el chorro. A mí es usted. Ya, regala. La he vuelto a honesto. Perigo, ¿sabes? Usted que yo espero que sea la misma. Sería las ánimas, venga, yo se las echo. Todo cada uno le echa las ánimas, yo también me echa las ánimas. No. Ay, yo. Ay, pues, ¿dónde sale el roce? Chorro de cuenta el chirrete, honesto. Al chorro de cuenta el chirrete. Bien, el chorro, ya. Hágale, cuenta el chirrete, hasta el difunto también puso para la mesa. ¿Sabes qué? Yo no me tomo el chorro de ningún muerto, parcero. Yo tengo lo mío, me compro lo mío, parcero. No, no. Tome el chorro de cuenta el chirrete. No, gracias, yo como la tomo. Tomate. Gracias, gracias. Es que eso es doliente, ¿o qué? Me gonorrea. Yo he servido, Néstor, yo le he servido. Con orrea, no es mi arrodilla, con orrea. Mónica, Mónica, venga. Usted no sabía, pues, que todas las casas por allá las tumbaron. Venga, usted es que bobita. Y con ese perro lo van a seguir matando, par. Ese gonorrea roba con un pilbo, ¿sí o qué? Quizás, con un perro. No va a alcanzar a sacarse una gonorrea. No. No. Yo te voy a dar doneta. Yo le digo, yo ya pasé por esas gonorreas, hombre. Te doy un consejo, la experiencia habla, ¿no? No. No. Este tipo de puta hay que matarlo. Marica, venga. Y ahora le caigo a su casa. Prima, prima, venga. Ay, María, prima, ¿cómo está? Toda viajada. ¿Qué viaje el que tiene, prima? ¿Está Júpiter o qué? Ah, ¿cómo está esa colía? ¿Qué le pasa, prima? Ah, usted es tan jovencita con unas cosas. La pena. Hierre lo que ha. Ay, me lo regalo un burlax. Oye, está bonito. Cuidado con los borrachos que la roban y bueno, ya sabe lo que le pasa. Marielle, porque yo me fuera a dejar. Ya la robaron hace rato. ¿Ya me robaron? No, porque va a perder, no. Porque ya perdió llave. ¿Cómo que no perdió, gonorrea? Ah, bueno, para que no pierda demasiado, pues, ve a lavar esta mujer, pues. Mire, yo que de mujer y es elegante, parcero, hermano. Usted me va a entregar mi reloj, ¿cómo así? Vamos a recuperar el reloj de la prima, weón. ¿Cómo me lo va a quitar? ¿Cuál prima, me gonorrea, hombre? ¿Ah? ¿Cuál prima? O sea, ¿qué prima? Vaya con ese reloj mejor. Vaya, despéguela aquí mejor que evitemos problemas. No me tiene un problema. Yo eso no le dije que me llamara. Ahorita aquí, maricona, ya. Ahorita, maricona, que todo bien. Ya perdiste. ¿Sí o no? Para la farra. Sí, ¿sí o no? Sí, sí.
¿Quién iba a pensar el 24 huevón para el sobrino? ¿Ah? Mamá. Mami. ¿Dónde pasaste toda la puta noche? ¿Ah? Uy, cagada, si me fue. ¿A dónde pasaste la puta noche? Estoy aquí. Uy, cagada. Vení. Hazme el favor. Llegué a los pintas, uy, cagada. No me pegue, Marta. ¿Cómo que no me pegue? ¿Cómo que no me pegue? ¿Cómo que no me pegue? Te sentás aquí, estás haciendo tú, cuy caga, para que respete, soy yo. Yusa, dígame usted la otra que no le pega, mascarilla. ¡Mamá mierda! ¡Hueputa! ¡Cuy caga, no se te hueputa anoche! ¡Usted no le importa bien, mascarilla! ¡A mí! ¡Pégala! ¿Qué estaba haciendo? ¡Pégala, maricona! ¡Usame, para que me tiene que pegar! ¡Ya hablamos, cuy cagado, yo! No te parece para este hijo de puta. No marcho en la casa anoche. Pero trátela bien, doña Magnolia. No, ¿cómo que trátela bien? Este hijo de puta cada que la veo me provoca como amasar. Pero es preferible tener a rebelde en la casa que no que se le vaya para la calle a cuelle malos pisos. No, saqué donde más tarde, vamos porque me cogió la tarde. Chao. Chao. Me hace el favor y me da permiso que me están llamando. Pasa por otro lado, puede haber. Diana. Ay, usted que sí es cansón, qué pereza, Ave María, ¿y usted a qué vino? ¿Qué quiere? Avanza. Ay, ¿para qué quiere que le deje entrar? Pasa como a Pat. María Mónica, qué pena usted como está. Ya se miran un esto como está. ¿A usted qué le importa? ¿A usted qué le importa? ¿Quién llegó por ahí, hombre? Nadie. ¿Usted piensa que yo le haré entrar aquí a usted con eso? Usted se metía. Yo le voy a entrar, pero entréguemelo. No. A ver, pues. Si me doy cuenta que me lleva alguna cosa, Mónica, no respondo con usted. Dios, me grosería. Ahora para uno, pues, es cambiar. Viviana. Sí. Tené, por ahí le quedó que no me va a llevar nadie. Eche la pieza. Tranquilo, que ya no se va a llevar nada. Pues pégala. Viviana, pila con la muchacha que no va a llevar nada, pues. Ay, déjela tranquila, que ella nada más vino a bañarse. Ella ya se va a ir. Yo no sé para qué la dejan entrar saliendo como es, hombre. Pereza con usted tan cansó. Solo la puerta y mami. Ay, sí, Viviana. ¿Qué hubo? ¿Dónde está la pieza de mamita? Ay, no es mía, hace mucho tiempo que no viene por aquí. Es que casi nos tumban la casa. Y el baúl, las camas, las cosas. Todo eso está allá arriba, si quieres subimos y lo mira. Thank you.
los zapatos. Muestra. Ah, esos eran los que usted estaba buscando ahí. Sí. Pero es que eso le queda grande. Ah, pero le meto un taquito, no respondo. Pues sí. No. Le quedan bonitos. Mónica, mira la pañoleta de mi mamita. ¿Ustedes que me la va a pesar para yo ponérmela por la tarde? No, sí, pero me la cuida. Yo la cuido. Me queda bonita. ¿Sabe qué? ¿Qué sea pasar 24 con nosotros? A que me ayude ahí a vender en el kiosco de Gustavo. Él no le dice nada porque usted va a estar es conmigo. Hágale. Ah, listo. Si es con usted sola, sí. Pero yo no le entro al kiosco. Mónica, pues, si quiere, recuéstese un ratico ahí y yo termino de arreglar la casa, ¿sí? Listo. Bueno, pues, bien. Salió de los zapatos, qué maricón. ¿Qué es esa bulla, hombre? La culicaga, hombre. ¿Qué está viendo usted que está buscando a mi culicaga? Pégala aquí, mariconcita. ¿Cómo así que de malas? En su abuelita pelota. Ya, mi amor, yo le hago una cosa. Yo con usted no tengo que ver nada. Yo con su mamá y no más. Deja de levantarse, voy a ver. Usted no le da pena. ¿Pena de qué? Eso no le da... Ay, María. Ay, María, en cambio en la calle salía y es que quise ser rasca debajo de la COVID. Usted no le da pena. ¿Me rascó qué? ¿Esto es que vos qué? ¿Está embobando qué? ¿Ah? Es que se rasca yo no sé qué. Bueno, yo no me rasco nada. Usted no le da pena a mi mamá por allá sudando la comida para venir mantenerla a usted. Es que yo tengo que ir con mi mamá, no con usted, mija. Espera ah, aquí. No, qué pena. ¿Cómo así? Hasta luego, mija. Hasta lo que es con mi mamá es conmigo, ¿yo? Adiós, pero que... hablamos. Ah, no, hablamos a la chimba, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, pero ¿cómo así no? Va a levantar, es que vos, espéguela. Ay, pero espéguela aquí, mía, espéguela. Ah, tan grande, respétame si... Si usted quiere, claro que lo respete, maricón. Espéguela. Su abuelito. Ay, mi colgante. La plata para que comprara el revuelto para almuerzo. ¿Usted qué ha comprado? No, yo, ¿por qué? ¿Me atascaró o qué? ¿Qué hizo la plata? Me la mecatí en cositas. Y además yo soy la mayor y yo puedo hacer... Y yo le puedo a manipular a usted. Yo soy la menor y mi mamá me quiere más a mí. ¿Para qué a mí? Que yo la puedo manipular, la puedo casar, la puedo usar. Usarme. Despégala. Ya va para afuera, ya va. ¡No! Maricón, si se necesita que entre sin avisar. Maricona. ¡Ya será mi mamá! Thank you.
A ver, ¿usted qué hace aquí? Tranquila, no se asuste que no le va a pasar nada, tranquila. ¿Dónde están tus amiguitas? Aquí están por allá. A mí me han dicho que ya dan cosas buenas, ¿cierto? ¿Y qué cosas son? Ya no hacen nada. ¿Cuándo cobran por una mamadita, no? Ay, está muy arrecho, mijo. ¿Cómo así que cobran? ¿De qué cobran, mijo? Mira, venga, mi amor, yo le doy un piquito en el amiguito. Venga, mi amor, ¿sí? Que está muy arrecho, mijo. No le dieron arepa, ¿ok? No le dieron arepa. Esta maricona que no sirve para nada. Date pues a ver, maricona. Ay, mami, tú te debes de aguantar, mi amor, porque es que el niño eso no se puede adelantar, mami, tú sabes. Ya, ¡basta! ¡Basta! ¿Qué va ahí? Mis cosas, ¿por qué? ¿Usted qué está haciendo aquí si usted está acostada? Me voy. ¿Cómo así que se va? Si usted dijo que se iba a quedar conmigo ayudándome. ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? No, no me hicieron nada. Me voy a ir. Chao. Vive, ¿qué hacía Correa? Mónica, ¿ya vio el pesebre que hicimos? ¿Ustedes son ustedes? ¿Cierto que está bonito? Muy bonito. ¿Cierto que hace? Sí. Ve, yo tengo una estrellita aquí. ¿Quiere? Venga, yo veo. Uy, qué estrella más bacancita. Mónica, venga, vamos a ponerla. Ajá. Saque mi hija donde su hermanito y le fui a media de chorro, yo. A lo que usted quiera, don Hecho. Yo le fui a don Pablo. Que se robaron al niño y eso me que se lo robaría. Cierto, me traen siempre. Ey, Tavo, es que magia al media de Brandy y media de Armada. Otra vez, hombre. Se busca un huevón acá que querés venir aquí. Que te entiendo. Mira que yo le pago él con los pesos. Yo con esto le paga. Que van a comer buñuelos. Pilar, hermano, con los buñuelos ahí, hermano. Giovanni. ¿Ustedes qué están bobando? Vean lo que trae la carcasa para que lo vendamos. Sí, o sea, sí son suyos. Son míos. No, pero ¿sabe qué? Mejor vayámonos de por aquí porque hay mucho hijo de puta la droga. Mónica. ¿Sí van a ir por la tarde o no? Sí, yo vengo por la noche. Vaya pues por el estreno y... No, yo sí vengo. Yo traigo pólvora y todo para que tiremos por acá. Chao, prima. Sí, chao. Bueno, venía a hacer un favor y venís a donde come esto que es control. Mira, mira, chingada. Súbete en serio, ahorita mira, ya te las pido, vayan de aquí, hermano. Pedro, suélteme la otra media a mí. ¿Cuándo me la paga, ñerito? Ah, pero ¿cómo hay que pagar? Entonces nosotros vamos a ir a vender por allí una nota y ya sabes cómo. Todo bien, parcero mío, que es. ¿Sabes que yo ando con el hermanito suyo también? No, no, sabes que llévatela ya, ya andamos. No, yo te pago, yo te voy a pagar esta misa. Todo bien, mío. Es que mete unas velitas más bien aquí. Mete unas velitas ahí, hombre, ya que ya los tumbaron, ya no golpeará la plata. Muchachos, se mataron a ese niño y la señora de mi hija. Ese que vive a la vuelta de la casa. Mónica, vámonos. ¿Qué más? Bien. ¿Cómo está ahí? Ah, bien. ¿Qué va a hacer hoy 24? Yo pasé 24 en la calle porque está en la calle muy feliz. Ya chinga los zapatos que yo le di. ¿Qué zapatos? Si no hay casa. Papi, hijo de puta. Ah, le presento una compañera que se volvió de la casa.
vienen a vivir con nosotros. Hola, niña, bien. Yo soy Andrea. Niña, vale, digo, así como usted voló de la casa, no vaya a coger nunca vicios en la calle y maneje. De la que tiene lo que le dé la gana, ya puede coger lo que le dé la gana. Ah, le presento al mejor amigo mío. Sí, ese es tu mejor amigo. Yo soy el 10. Yo soy el 10. Vamos a pasar un gol conmigo. Necesito una platica. Sí, listo, la plata. Nos vamos. Sí, nos vamos. Listo. Vean la sobremesa, muchachos. Vean la sobremesa. ¡Rasco! ¡Dame la comida! Acuérdese que me ve dos noches de pieza. Tranquila, mi amor. Me responde, ¿cierto? Sí, ¿y esta niña qué? Por la peladita también, no me preocupes, pero mi amor. Bien. ¿Cómo está, don Octavio? ¿Cómo está, niña? Muy leído. ¿Sabe qué? Acomódese ahí, que es el puesto mío. Esa agua no le puede decir nada. Descanse, acuéstese. ¿Y usted para dónde va? Ah, no, yo allá conseguí una plática y luego vengo yo. Yo que tengo mucho sueño. Yo pues con la pata, a mí no me gusta meter en pata ni que me saquen con el culo. Ese oso tan lindo. Tan lindo el osito. Dios, maricón, no me pierda, me llevo pa' mi casa, no se me vayan, ay, ese osito tan lindo, osito tan lindo, tan bello. Claudia, pero era mía, chingar a ver. ¿Cuál está muy bien? Muy bien, con la mía. Peluche. ¿Cuál peluche? Me quita ver. Ver. ¡Claudia! Venga, no se vaya. No se enoje. No, ¿cuál de no, hermano? Estoy chimbea. Estoy en sacola jodiéndolo a uno la puta vida. No, vamos a ser buenos amigos. No ¿cuál sé? Es buen amigo? Deme, ¿qué tal el hombre? Yo me la llevo para la casa. ¿Cuál casa? Lo llevo para la casa y jugamos. Yo le sigo barriendo todos los días. Ah, bueno. Ay, por puta. Vaya, dígale a doña Berenice que se me mande un cigarrillo. Ese buen Mónica ya puso a esta empleada, qué chimbe parche. Ay, hermana, ¿en qué país estamos, pues? Y ahí vienen buscando, perdón. Uy, miren. Porque un viento quebró tus alas. ¿Y qué hice aquí, Yui? Yo pasé por tu casa, te di moliendo cacao, me dio tanta tentación de resalvarte el culo cagado. Y ya esto que me lo mandan. Pero está muy lindo. Mandy, Yui, venga. Yo por allí tengo unos patines para que lo vendamos entre las dos. Y con esa plata compramos ropa mía, o si yo. No. Sí, compramos ropa mía. ¿Y cómo van los patines? Los patines son de línea. Ese que te enrolló es parte de mala educación y ahí no sabía. Él está chismo, ¿sabes? ¿Y de quién son esos patines? De mi hermanita. Ay, marica. ¿Se lo muestro? Sí, lo muestro.
vamos a aprovechar estas chimbas de patines, pero vamos a vender. Sí, sí. Eso, póngase. 8 mangos por mil. Mónica, Mónica, vea que el señor busca una muchacha Diana. Una muchacha Diana Portillo, morena, así como yo, alta, trocita. ¿Y usted qué es con él? Yo soy el papá de ella. Ah, si me da el favor y me la llama. Sí, sí. Doña Berenice, un muradito. ¿Y usted dónde va? A vender los patines. ¿Vender los patines? En la trampa, mi hijo. Deje de ser tan desconfiante. ¡Cachetona! Mire, vea, afuera hay un señor que dice que es su papá, un morenito, así como usted. ¡Boba, mi papá! ¿Qué le pagué yo a la puta mierda? ¡Ay, qué huevo! ¡Ay, parcera, ese es mi cucho! ¿Y yo dónde me meto, parcera? ¡Ay, no! ¡Tocó ya sé! Venga, este es mi que cucho. Yo pongo la cara por usted, ¿cómo así? ¡Venga! Sí, ¡ay, no! ¡Venga, no, podamos hablar con el ama! ¡Qué chimba la quiere! No, venga, todo bien, negra. Los vos, ¿qué fue? Venga, adelante, mi hija. Hola, Diana. Hola, pa. ¿Qué hace aquí? ¿Qué es que yo vivo aquí con ellas? Bueno, me hace el favor y arregla sus cosas que nos vamos. Bien, por usted y nos vamos. No, yo con usted no voy a ir. No, nos vamos. ¿Nos vamos? Es que yo soy su papá y vine por usted y nos vamos de aquí. Sí, yo sé que usted es mi papá, pero yo con usted no voy a ir. ¿Cómo así que no se va a ir, hija? No. ¿Usted qué hace aquí con esta muchacha? ¿Qué le pasó con sus tías? Ah, porque es que yo no me voy a quedar con las veas todas amargadas que ni que me dejan salir. ¿Amargadas? No, no es que me dejan salir, que usted es una niña y no tiene nada que estar haciendo en la calle, saliendo a qué. Una niña, eso es lo que usted cree. Si esto es una niña. No. Bueno, nos vamos, pues, para la casa. No. ¿Y no. por qué se la va a llevar? Porque ella es mi hija. Y yo soy su papá, por eso me la voy a llevar. Hija, hija, después que la levante, pues yo la levanté estos 10 meses, entonces ¿por qué me la va a llevar? Oiga, señor, es como bien marica también. No se meta usted culicagada, que esto es problema entre Diana y yo, usted no tiene nada que ver con esto. Por favor, ¿podemos hablar aquí nosotros dos? Muchachos, vaya un momentico para yo hablar con él. Bueno, en todo caso, ¿qué? ¿A la fuerza no se la lleva, señor? No, yo no me la voy a llevar a la fuerza, yo me la voy a llevar porque ella quiere irse conmigo. Discúlpeme, hija, ese fue mi error. No he podido mandar una cartica, yo no pensé que me fuera a demorar tanto. Me la voy a llevar para Tolú. ¿Dónde va usted? Ah, con permiso, escucha, que voy a hablar con la muchacha. Hola, Mónica. ¿Qué? Bien, ¿tales? Sí. Pero venga, venga, vamos así. Vamos a celebrar. A ver, puedes esperar, yo miro. ¿Cuánto? 40 por 6, 40 por mí. 80. ¿Y usted qué va a hacer con esa plata? Para llevarla a usted a los alumbrados, al pueblito paisa. ¿Alumbrados, pueblito paisa? No piensa alumbrados ni en pueblito paisa conmigo. Piensa en zapatos y ropa para usted. Entonces, para sacarle una pieza para los dos. Ah, no, yo sé, yo sí lo quiero, sí. Pero no como no. No digo nada, no digo nada, no digo nada. No, está tan charro, chico, te voy a dar una risa. Charro, yo no le veo risa a eso. Aquí un parcero sabe que me voy con mi cucho. Debe 90. ¿90, parcero? Mira cómo estoy. 90. Que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo. Ah, pero esto me quemó. Sirenio, gobernador de Sirio. Meto la travesa. Que iban todos para Sirio. 90. Cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea. Hola, Mónica. ¡Ey, Mónica! 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 ¡Ey, Mónica!
Vale 8.000, mi amor. ¡Ey, macho! ¡Ey, macho! ¿Cuánto vale esto? 8.000. Vea, vea, pues, devuélvame a mi gonorrea, qué puta. ¿Y esto, macho, y esto? 8.000. Ya vamos, mamacita. Ah, vea, vea. No la despacho, pero así no me gusta, pues, que me van a robar. Mucho, 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 vale esos chores, pues. 8.000. Está muy caro el chico. Pero sin mucho zarandeo. No me vayan a empezar a descontrolar. Mucho, la sudadera. La mercancía, porque la otra vez me descontrolaron la sudadera. ¿Cuál sudadera? Vea, la piel la tengo. Es que está dormida en los cartones, ¿o qué, mija? Y mucho no tiene más nada. Bombilleras. ¿Sabes qué, mocho? ¡Ey, mocho, gonorrea, tienda después! ¿Cuánto le debo? ¿Cómo que gonorrea? Sin pensarle mal. Vea, 7, le quedo en 2.000. No, pero ¿cómo así que le quedo en 2.000? No, 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 esas vainas si no me gustan, hermana, no. Andrea se pilla, se la trampió. ¿Cuánto vendieron los patines? En 60. ¿En 60? ¿Y cuánto le dio? 40. ¿40? ¡Mucho! 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 ¡Venga, venga, venga, pues! ¡Venga! ¡Suerte, mocho, gonorrea! ¿Usted cree que es que Andrea está sola, pues? ¿Por qué? Usted la va a venir a trampear así, así con la mitad de la plata de los patines. Pone a aprovecharse de ella porque ella no sabe que no es capaz de parársele a usted. Pero ni crea que ella está sola, mijita. Usted ya no, no la va a trampear así tan fácil. Bueno, y a mí tampoco me dice usted cantaleta, no, cantaleta, carana, vea. No. Ella me dijo que también que le comprara esta camisita, ¿y qué? ¿Y de ello qué? Que iba a venir a lamber con eso. No, venir a lamber, no. ¡Ey, Andrea! Andrea, vea pues lo que le compré, hermana, vea. Vea, muy linda, usted la quería así. Toda apretadita, sí, vea, muy linda. ¿Sí o no, Mónica? Que muy linda. Más bonita, mi ole, Paqui. Pero anímese, hermana, que es que nos vamos a ir a bailar. Vea la suya, Mónica. Anímese usted también, que es que nos vamos a ir a bailar. Ah, este lo compré por si sí, algo ahí. Oiga, usted todavía está hablando conmigo por lo de Marcela. Es que a una amiga no se le hace eso, yo. A una amiga no se le hace eso. Pero de todas maneras, ¿cómo vamos a quedar? ¿Como amigas o como enemigas? Como amigas. Tranquila, mami, que usted también es amiga de nosotros. Cachetona, te queda más lindo ese vestido sin no echarle eco. No, si hubiera como en mi cosa parcera, no me iría nada. Hey, Claudia. Claudia, ¿podemos hablar un momentico? Hablemos. Venga, si yo me voy a ir con mi papá. Váyase por mí, váyase. El problema mío no es, será si se quiere ir. ¿Pero por qué me está hablando así? Tengo mis motivos para estar así. Váyase. ¿Y yo? Yo lo único que le digo que si se demora mucho, yo le regalo el puesto a otra niña y le doy todo a otra niña, que llegue. No, espéreme una semana, que si mi cucho me pega, pues es parcera que yo me digo para usted. Yo la espero una semana, entonces. Pues ya sabe que si no viene, no cuente con lo suyo para nada. ¿Sabe qué, Claudia? Yo le regalo esta camisa para que se acuerde de todo lo que pasa. Gracias por dejarme vivir aquí con usted. Gracias. Y muchas gracias porque me ha enseñado a vivir en la calle, me ha enseñado a vivir lo duro. Lo único que le pido es que no se olvide de mí. Qué chimba de papá, yo con un papá así me voy. ¡Hombre! ¡Pache! ¡Suerte! ¡Adiós! ¡Tú, mi amor! ¡Hola, papá! ¡Yo vine aquí, Naldo! No, aquí nada. La liga. Siempre la liga. ¿Qué, mami? ¿Qué tal, Raúl? Es que... Ay, Joan.
Pero qué mal, qué. Joana, ahorita entra el cuartico y una cosa voy a ir a acompañar a Mónica. Qué paro más a sacar ahorita, mi amor. Mira que es toda la indigencia, es todo. Joana, voy a ir a acompañar a Mónica. No, mi amor, hoy 24 de diciembre, mi vida. Déjeme pues terminar la palabra. Voy a ir a acompañar a Mónica con la pólvora. ¿Cuánto se demora, pues, entonces? Un cuartico y hora. ¿Sauna qué? Una loca. Chau, chau, chau. Ey, suerte. Ya sabes, pues, que tiene que venir. Me va a dañar el 24. Y yo no quiero. Vámonos, vámonos, vámonos. Pero no me hagas bailar por la pólvora. No, yo te la acompaño. Venga, vamos, vamos un taxi. Vamos, vamos. No, vayas entonces que yo voy a pasar 24 de mi tía. Puta. Lata. Lata y hueputa. Mi plata, mi... Chinga. Chinga, ¿qué le pasa? Tengo. Chinga. Tengo la plata. Con gaseosa. Mi plata, mi... Mi plata, hijo de puta. Mi plata. Don Neto. La orden. ¿Qué quiere? Mándale 20.000 de pólvora. 20.000 de pólvora. ¿Qué pólvora quiere? No, es la que tiene, mi amor. Yo le muestro, pero entonces ponga mucho cuidado ahí. Pero yo le muestro. Sí, no hay nadie. Bueno, vea. Hay pilas, hay gorritos de bengala, hay avioncitos. Mire, con este relojito... No le gusta a mi bonito. ¿Para que me enseñe cualquier cosita en él? No, pero es que este reloj. Reloj de muerto, eso es, mala, eso es un reloj de mala muerte ahí. Hágale bueno, cualquier le cosa. Una chispita mariposa. ¿No? Sí, sí, lo que quiera, hágale. Venga, mi amor. Me hace el favor, se come esto y va y se organiza. Porque no es justo que un 24 niño esté tan desorganizado. La playa del cariño, la razón. Puta, hasta maricón, hijo de puta. ¿Cómo es que me vas a meter este ganso ciego, esta perra, hijo de puta? Yo sí soy una loca. Ni dormir. Desde la cadena nacional, saluda con optimismo a la audiencia más grande y valiosa. Levántese para una requisa. Levántese. Bueno, ¿dónde está su hermano? Viene por su hermano. No, yo no sé dónde está él. Como que no sé, no sea huevo, no le incura. No, pero yo no sé dónde está él. Él no trabaja, pues, que no es hermano suyo. Sí, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo? No se me haga el marica. Soy el hermano. ¿Sabe qué hizo? Le voy a decir. Mató anoche un vecino. Él no. El pelado me ayuda a mí aquí en el negocio, no. ¿Sabe que ese marica no quiere colaborar? Llévémoslo para investigación. Usted tiene que responder por mí, cuídame mi espalda. ¿Listo? Sí. Y si alguien me mata, usted va a crecer. Y cuando usted crezca, usted... ¿Yo quién me mata? Porque usted me cuida mi espalda. Y el que le haga alguna cosa me dice que, sabe, que yo lo mato. Y desde hoy siempre me va a cuidar la espalda, siempre. Norman, por favor, Norman. ¿Qué le estás enseñando vos al niño? ¿Qué le estás diciendo? ¿Cómo se te ocurre a vos darle un ejemplo de eso? ¿Ah? ¿Cómo que a usted que si lo matan el niño le va a cuidar las espaldas siempre? No, señor. ¿No ves lo que andan diciendo por ahí de vos? Que mataste el hijo de doña Carmen. Dime si es la verdad o no. ¿Ah? Norman, no te quedes callado, por favor. Dime algo. No se quede callado, Norman. ¿Usted por qué se deja llenar la cabeza, mamá? ¿Por qué? Porque se va a confundir. Usted se va a confundir de la gente. ¿Usted no cree en mí? Hey, ya que han sido los policías preguntando por usted y por Miñero. ¿Cuál maricame? ¿Cuál es Tombos con Orrea? Parcero, ¿sabe qué? Lo hago con Sosa, que ahora sí, el barrio está muy caliente con que, ¿sabe qué?
Los motorizados, ¿sabes que tanto preguntando por todos nosotros, weón? Uy, el 24, ya, ¿para dónde me voy a ir hoy, weón? Y pase, amor, que se esconde debajo de la tierra si no le pesa, weón. ¿Tú sabes que Charco, lo que le está diciendo don Néstor es verdad, parce? Ábrase, weón. Uy, Dios. Yo lo encuentro un familiar, una tía. Ahora, No, ¿sí? No, el 24, Néstor, hombre. Ábrase, hermano. Que lo digo, lo estás saliendo con los reao, me abriste, hombre, con los reao, que te doy un consejo, me abriste. Alto, oye, que yo a usted no le he hecho nada. Ey, enano, no le olvide que si yo nos quedamos de encontrar hoy, que vamos a camellar. Ya sabe, pues, que no me puede doblar. Mandó de toro, güey. Y todo para los hospitales y las generales, el cementerio con los mea. ¡Esa! ¡Qué maricona, hijo de puta! ¿Dónde está lo mío, pues? Y reloj. Mira el pedazo, hijo de puta, no sirve para nada, Que aparezca lo mío, maricona, ¿oyó? Parezca lo mío, pues, maricona, que ¿sabes qué? Ya sabe, maricona, que por eso hay un chulo. Ya es que si no me trae lo mío a las 8, la mato. Si usted fue el que me así lo como dio. Como lo oye, la pego. Ahorita pilla aquí. Usted ahorita fue el que me lo cambió. Te abrazo, pues, maricona. Me trae lo mío. Ni de puta, me. Primero fue care escroto y después care miembro. Y ya es care paja. No diga más. Que coma mierda el culo. Que no me voy a anumar ahí. Todo bien mal pariado, pero esta manio vacía. ¿Usted no estaba pues en una fiesta? Ah, sí, esa es por la fiesta hace años. ¿Por qué? Ah, mi tía se enfermó nomás de mal y la tuvimos que echar al hospital. No hizo las muchachas. Por ahí están tirando sacol. Ah, era para tirar esta pólvora con ellas. Sí, ahora la buscamos. Vea, ya vienen mis amigos. Venga, vamos, vamos. Hola, mi amor, ¿bien o no? Bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está la situación? Ah, no, aquí bien. ¿Vamos a dar una vueltecita o qué? Ah, espera un momento, que yo le diga a la amiguita mía, a ver. Ah, listo, mejor todavía, hágale. Mónica, vamos a dar una vuelta. Ay, pero como vea usted por estar andando con cualquier que le atraviese, le va a salir pasando un cacharro a mí. Si quiere, váyase, Judy. Quiere, vamos, váyase. Mónica. No, hágale, váyase. Todo bien, váyase. Suerte. Marco, no. Despegue la mía. Pere, man. ¿Cuánto es que no veamos, hermano? ¿Y usted cómo me hace reír? No. ¿Qué? Nos vamos, nos trabamos y empezamos a reír como antes, hermano. No acuerda, pues, del huevón.
¿Por qué, ma? No sabía, mi hija. No, no sé, sabe. ¿Qué vuelta hago yo sola? Que venga, Margarita, mire que estoy seca. Rey, usted era el que siempre me hacía reír, pero venga. Venga, pues, gonorrea. Uy, parcero, esto está muy engalochada. No, 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 se me va a ir el parcerito. Venga, pues, gonorrea, hijo de puta, que me va a ir. No. ¿Cuánto es que no nos vemos? Está muy engalochada. Venga, déme los sub y bajas, esas. Hágale. Uy, qué chimba, pues ya. ¿Sabe cuánto me gasté en esta pólvora? 40,000 pesos, mi mamá. Más que mala, mamá. Más que mala. Porque son 24 chimbas. No, yo prendo. Qué chimba. Ah, ¿no? Mi chimba 24 pasado, mi niña, no te escondo acá. Ya me bajó la pólvora. Ay, eso es esa sangre. ¿Qué es eso? No, yo le dejo pólvora. Yo me voy, suerte. Esa sangre. Ay, no. Vea, María, mamacita, qué piernas chile tienen. Gato, me hace un charto de ron, mejor que la de qué. No, pero es que yo usted lo he visto con muchas mujeres. Yo no sé usted cuántas mujeres tiene. ¿Cuáles mujeres? Somos un chorro y era que mejor que... Vea, María, ¿y usted qué? Que usted maquilladita se ve como que más linda, como que no, más pero, buena. No, pero es que yo nada más tengo 10 años. Ah, pero eso no tiene, eso no importa los 10 años. Está toda desarrollada, toda buena, así. ¿Qué me quiere dar a entender con eso? Con eso, pues está muy buena, mamacita, ¿sabe qué? Venga, parchémonos los dos, no aguanta. Yo le doy esas tetitas, ¿sabe qué? Yo le doy las lucas, ¿no? Le voy a dar 20 lucas de buenas esas para que se deje, sí. ¿Para que me lo deje qué? Bueno. No, yo le chupo las tetitas nomás y la mano se veo. Que sabe que yo quisiera meter la puntita nomás, la puntita. Ay, sí, oílo, ah, ah. Venga, que todo bien. ¿Cómo así que los que están muy agarrados, pues? Ay, que no, que no, que no. Pues me ayudó esta hijueputa. ¡Ay, hijueputa! Me ayudó esta perra, hijueputa, hombre. Vagabunda, yo soy el que mantiene esto bien. Maricona, hijueputa. Rea y qué puta me chuzó, pero todo bien, eso no son penas. Ay, María, mamá. Pero es que usted tiene muchas mujeres. No, mamita. No sé cómo le vale a Maluca esa boca, puro sacol. Es que no le gusta, mi amor. Ah, se las tocó, pues. Suerte que ya perdió. Ay, que usted se duerme, ¿sabes? Que yo también lo pongo a perder con los zapatos ya de todo, mi amor, que... Ay, María, no son penas ni... Por
vez, mi amor. Eso está más tarde un carro, ¿no? Como tienes el pelito, mi amor. Era una perra de esos arrastradas. Que yo le voy a dar un chiclecito. Dame, dame un guarito. Bom, bom, bom. No. Hoy 24 viste así, qué pena. Hacer la liga. No, no, suerte con la liga, suerte con la. Toma, mami. Oiga, ¿qué le pasa? Yo, mami, ¿qué le pasó? No, no, realmente me cogieron, me pegaron. ¿Te pegaron? Sí. ¿Y dónde le pegaron? Se me le hicieron a mi muñeca, qué puta. ¿Quién fue? No, no, no. Vamos a darle esos piros, pues. No, ya para que ya es bueno. Si con esa vida, ¿dónde irá a llegar, mi amor? ¿Cuántas veces llegué? Ay, yo no vine a que usted me echara carteleta, hermano. ¿Qué quiere que la invite, pues, mi amor? No, nada, yo no quiero ir con de mi mamá. ¿De su mamá? Sí, pero con usted. Ah, vamos. Vamos, vamos ya. ¡Mónica! ¡Mónica, venga! ¡Mónica! ¡Venga! Mónica, vámonos, que yo me quiero ir, sí, vámonos. Que yo también tengo que ir donde mi tía. Mónica, ¿y usted no dijo pues que se va a quedar conmigo? Hágale, es que yo me aburro mucho allá sola. Pues que a la hora que son las 11 ya. Vámonos, yo y no, espera que yo les voy a decir una cosa a ellos. ¿Por qué le pasó a él? Una gonorrea, hijo de puta, que me chuzó porque la vi la 8 con usted, que es muy zapa, zapa. Vamos, gusanitos, vamos, gusanitos. Vamos, 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 mi vida. Vamos. Oh, llenan esta chimba el carro, pues, de sacol. Ay, ay, ay. La ahí con el sacol, pues, tú sabes que hay en el carrito. Dame gonorrea, Isa Oso, pareces un saporicante de la Virgen. ¡Todo bien, sapo, hijo de puta! ¡Ahora me hagas perder la noche! ¿Con orla cree que yo voy a estar aquí todo el tiempo? ¿Qué, hombre? ¿Estás engañado, menano, hombre? Mónica, no se vaya, ¿no? Sí. No se vaya. ¿Usted se quiere se va a ir por allá, Mónica? Dispuesta con esas la cola que le metan un latazo. ¿A dónde se va a ir? ¿Para dónde se va a ir a esta hora? Es que eran de mi mamita. Venga, no se vaya, sí. Vecino, pase un informe de una carrera allá a Robledo. ¿Qué parte de Robledo ya es? Era el diamante. ¿Sabes que hoy es más carito ya? ¿Cuánto le han cobrado?
respeto, mi viejo. Pues, muchacho, pues, viejo, ¿qué pasó, muchacho? No, no, respétalo, pues, ya, hombre, muchacho. Ya, quédate viejo, acá, ya, por la caleta, por la caleta. La caleta, hombre, yo acabé de salir. Vámonos. Mónica, mañana nos vemos. Y no es que amanezco muy enrumbada. Pues, quédate callado, hombre. Mira, gonorra, que tenía eso. Ay, ay, ay. Ay, pues yo la estaré esperando en la casa, ya como lo viste, hermano. Eso es mi gonorrea. Me cortaste. Me cortaste, yo este moro. Estoy en gonorrea, hijo de puta. Ya si me la vas a pagar, tiro. Bañaste en la mano, esta no te salvas, gonorrea. Tú, gonorrea, entonces, ¿por qué corres? No son pues que tan hombre, piro. Señor Gaviria, este es un comunicado que le hace el hijo de Pablo Escobar a usted. Acabó con mi padre, muchos de mis escoltas. Ahora me toca a mí. Sabe que soy un profesional en actos terroristas y algo por el estilo. Lo buscaré por cielo, mar, tierra. No descansaré hasta destruirlo, ya lo verá. Este es un comunicado que le hacemos los extraditables de aquí al sector de Miramar. Pobre torbaza con los rachas, como me volvió, hermano. Bañó la mano, ese hijo de puta. Ay, parce, el salco. Y esa gonorrea me tiene ofendidísimo, man. Uy, sí, parce, qué gonorrea, parce. No, Néstor, es que sabes que esa gonorrea, el salco está cogiendo muchas alas por aquí, don Néstor. O sea, que vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la vuelta a gonorrea, pues. Sí, ¿o qué? Vamos a hacer la vuelta a gonorrea, que ya no está cantando el parche, parcero. Bájate tranquilo, de la parcera, a ver, porque vamos a cascarse. O sea, Néstor, conmigo es para la que sea. Está muy caliente, lo han cantado todo el parche a gonorrea, que no coma natilla a gonorrea este año. Vamos a pegarlo. Voy a comer natilla. Anímese, anímese, mija. Ah, sí, yo voy a animar. Pues mañana nos toque madrugar. ¿Van a comer una chichita? Sí, venga. Aguarito, mire. Gracias. ¡Oiga, mis patines! ¡Abelo! Yo los vendí. Eran ¿por qué? Si eran míos. Eran suyos. Le vas a ir a mi mamá, le vas a ir a mi mamá. ¡Mami, mami! ¿Qué pasó? Ve, Andrea, hasta acá y no me quiere ver los patines. Permiso. Andrea, venga. Andrea, venga. No se vaya. Venga, mi amor. Ay, qué tan bueno que usted vino. No, mi amor. Yo quiero que usted vuelva otra vez para la casa. Yo a usted la quiero mucho. ¿Usted por qué fue de la casa? Me pegaba mucho. No, yo no la volveré a pegar. ¿O es que usted cree que yo le tengo bronca a usted? Me tiene mucha bronca. No, yo a usted no le tengo bronca, mi amor. Yo a usted la quiero mucho. ¿Cómo no la voy a querer? Lo que es la hija mayor mía. Me apega por los patines. No, pero ¿qué importa? Si ya los vendió, ya no vamos a pensar en eso. Después yo le puedo comprar otros patines a su hermanita. ¿Y a mí no? Pues a usted también le compro otros patines, pero ahora estamos en Navidad, pasemos bien bueno. Y ahí ponga triste por eso. Pues me queda a mí. Tiene que quererme a los dos por completo. Ay, mira,
voy con usted. Voy con usted, espéreme. Voy con usted para donde sea. Yo te voy conmigo, ¿verdad? Al amor. Ay, mira esa playita, como verme ahí. Rosas del jardín de tu cariño. Las rosas que sembraste allá en el huerto, en el jardín de tu casa, para regalar cariño. Si usted me comprara a mí una rosa, también me regala tantas cosas. ¿Por qué te ha robado mi cariño? Has clavado una espina dentro de mi corazón, la vendedora de rosas, la que a mí me enamoró, sí que me enamoró, te ha robado mi cariño, se robó mi cariño, se robó todo mi amor, se robó todo mi amor. Ahora vivo para ella, solo para ella, es la dueña de mi amor, es la dueña de mi amor, la vendedora de rosas, se robó mi corazón.
Este contenido fue adquirido con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.